Un saludo aquí, Iván Colón, el Giga, y hoy les tengo finalmente la reseña de God of War para PlayStation 4. Ya terminé el juego, ya estoy a punto de sacar el platino en cuanto a los trofeos, y ahora tengo la oportunidad de darle una reseña completa para que todo el mundo tenga la oportunidad de verla. Los que no pudieron escucharme por radio o no pudieron ver el live stream por Yo Soy Un Gamer, pues por aquí les voy a decir todo lo que pienso de God of War para PlayStation 4. Bueno, pues ahora sí, mira, God of War de PlayStation 4 se anunció originalmente en el 2016 durante la presentación de Sony, justo antes de la Electronic Entertainment Expo, E3 2016, y primera vez vimos a Kratos ahora con su alba nueva, tiene la alba así larga, y también vimos, escuchamos realmente la primera vez, la música nueva del juego, que está impresionante. Ese es uno de los factores principales de este nuevo título, que siempre ha sido realmente para la serie, pero yo creo que esta es la mejor música alrededor de todo el título que ha tenido God of War. Ahora, el nuevo juego se anunció y tenía muchos cambios. Obviamente ya no estamos en la mitología griega, ahora estamos en la mitología nórdica, dioses como Odin, Thor, ya la mitología de los vikingos, y vemos un cambio en cuanto a la cámara, los visuales, y realmente un cambio bastante drástico lo que hemos visto en la serie de God of War, que usualmente tenía una cámara cinemática, y entonces ahí que se desempeñaba todo la acción del juego. Los que tengan la oportunidad de jugar el juego, los que han visto los trailers y los que lo van a estar jugando ahora cuando lance el 20 de abril para PlayStation 4, me van a tener la oportunidad de ver muchas cosas nuevas dentro del título. Primero de todo, yo creo que una de las cosas que, además de la barba, que más llamó la atención a las personas cuando se anunció y cuando se enseñó por primera vez God of War, es que ahora tú estás utilizando una nueva arma que se llama el Leviathan Axe. Y con esta arma que tú comienzas el juego, obviamente esta nueva arma presenta muchas opciones nuevas a Kratos. Hemos visto en los trailers que ya tú puedes tirar el hacha y puedes llamarla para que regrese donde tiene en cualquier momento. Y sinceramente, gasté parte del juego en lo que estaba reseñando God of War simplemente tirando el hacha y dándole el botón para que regrese. Es un proceso bien simple, pero de la manera que se siente, el feeling que le pusieron a cómo llega el hacha donde Kratos, de verdad que es impresionante, está bien nítido. De verdad, gasté demasiado tiempo de juego simplemente tirando el hacha y que regresara a donde mí. Es bien fácil porque básicamente el método nuevo de control, tú utilizas el L1 para bloquear, el L2 lo utilizas para apuntar tu hacha, y entonces con el R1 y el R2 lo utilizas como los ataques livianos y fuertes. Entonces, cuando tú tiras el hacha, pues entonces básicamente le da el círculo y el círculo regresa al hacha donde Kratos, no importa dónde esté. O sea que es una mecánica que no solamente ayuda en momentos de combate, pero también se utiliza para poder encontrar nuevos caminos alrededor del mundo. Es una cosa bien interesante que aprovecha, obviamente, las nuevas mecánicas de control de combate, que están buenísimas. Yo era una de las personas que quizás estuvo un poco preocupado cuando vimos al principio los cambios que hicieron en cuanto a la cámara y a cuanto a las mecánicas de control, pero la realidad es que se controla perfecto, se siente como un juego de God of War, aunque es extremadamente diferente. Y para las personas que han visto que quizás no tiene un botón de brinco, para mí eso nunca fue un problema, pero realmente no afecta. De la manera que está diseñado el juego, no te tienes que preocupar por brincar, y en los lugares que sí tienes que brincar de un lugar al otro, básicamente le da el círculo y es un botón contextual, o sea que te da la oportunidad de brincar en diferentes áreas. No es complicado, no es una cosa que hace falta, y dentro del combate sí te puedes esquivar, lo hemos visto también mucho en los trailers, pero es un combate bien bien fluido, bien rápido. Yo estaba jugando el juego en PlayStation 4 Pro, que de por sí, si tienen la consola y tienen un televisor 4K, la experiencia audiovisual es impresionante, pero vamos a brincar con eso ahorita. Y pues una de las cosas que me gustó mucho es que ahora, como tú puedes controlar la cámara y puedes ver lo que está sucediendo a tu alrededor, crea una experiencia más íntima con Kratos. Y eso es una de las cosas que vamos a estar viendo también, porque obviamente vamos a brincar para la narrativa y cómo uno crece como personaje con Kratos, no solamente en cuanto a la narrativa, pero también como personaje de manera de combate, acción y todos los elementos de RPGs que tiene el juego. Bueno, y cuando hablo de los elementos RPGs que tiene God of War, básicamente lo que estoy hablando es de la manera que tú aumentas en poder. Esto es una cosa que lo hemos visto anteriormente en los títulos anteriores de la serie de God of War, donde tú básicamente podías ir subiendo los poderes, los diferentes poderes y acciones, ataques de créditos, pero en esta vez, con el nuevo God of War, tú puedes también hacer armaduras, tú puedes, hay unos vendedores dentro del juego, como unos personajes que te ayudan
modificando tu armadura, tus poderes, tus armas, y tú puedes vender cosas que tú consigues, puedes tratar de cambiar las armaduras que estás utilizando. Y esto es bien interesante porque durante todo el juego, durante todas las horas que jugué, te da la oportunidad de tú variar las combinaciones de armaduras que tú utilizas para diferentes efectos. No quiero irme en detalle porque no quiero dañarle la experiencia, pero sí, en ese aspecto, parece más un RPG que un juego tradicional de God of War, que es buenísimo porque tampoco es algo abrumador, pero sí, es suficientemente interesante y entretenido subir de poder todo este equipo que tiene Kratos, que lo convierte en una experiencia que lo más seguro, lo que ustedes van a estar jugando va a ser diferente a lo que yo jugué, simplemente por tu estilo de juego. O sea, que se personaliza tu estilo de juego y físicamente se ven los cambios en las armaduras cuando tú compras nueva armadura, nuevo equipo. Es algo que se nota físicamente en créditos y eso está bien interesante. Además de que, pues, obviamente, mientras vas jugando, tú vas adquiriendo mucho contenido estilo RPG, que de por sí, tengo que decir que otro de los cambios grandes que me gustó mucho del juego, además de este sistema nuevo de upgrade de las armas y de las armaduras, pues es que es básicamente un juego de mundo abierto. Tiene muchos side missions, tiene misiones que tienes que ayudar a otros personajes, tiene misiones que tienes que explorar el mundo a tu propio paso. Obviamente, como otros juegos de mundo abierto, tú tienes tu paso principal de la narrativa y también tienes pasos externos que son misiones, lo que llaman los side missions, que son opcionales, pero obviamente pues te dan buenas premiaciones cuando las terminas. Son bien interesantes, me gustaron mucho. No me quiero ir a fondo con eso tampoco, pero sí es algo que me gustó y da ese sentido adictivo a God of War. Bueno, otro de los aspectos principales de God of War que me ha gustado muchísimo es, y tenía muchas dudas también, yo creo que esto ha sido otro punto que ha tenido a la fanaticada de la serie un poco dividida, y es el nuevo personaje Atreus, que es el hijo de Kratos. Ya lo hemos visto en los trailers, esto fue el primer personaje que vimos cuando originalmente enseñaron el juego en E3 2016, pero lo nítido es que hemos visto muchos juegos que tú tienes un sidekick, tienes una persona, un seguidor que te acompaña por tu travesía, por tu aventura. Y muchas veces son más un problema que algo que ayuda, o son simplemente personajes que no tienen nada que ver con lo que está sucediendo. En el caso de Atreus, es un personaje que no solamente es interesante a nivel narrativo, que también no me quiero, yo voy a hacer todo esto sin spoilers, pero también ayuda muchísimo a Kratos en las áreas de combate. En ningún momento de God of War realmente te tienes que preocupar por si en un área de combate Atreus está en problemas, tú siempre puedes enfocarte en tus enemigos, y en muchas instancias, mientras él vaya creciendo como personaje, va a ser bien, bien necesario para muchos combates un poco más difíciles dentro del juego. Es un personaje que te ayuda mucho, es un personaje que la interacción con Kratos no solamente está interesante, pero también yo creo que crece a Kratos como personaje, que sinceramente, aunque es uno de los personajes más reconocibles y de mis personajes favoritos en la historia de la industria, pero vamos a hablar claro, Kratos lo que hacía era realmente gritar, estar enfogonado y matar gente, a matar a todos los dioses del Monte Olimpo. Y ahora estamos viendo un Kratos más maduro, estamos viendo un Kratos que tiene otra mentalidad, que está tratando de esquivar básicamente lo que le sucedió anteriormente y quiere vivir una vida tranquila. Y sin irme con muchos detalles, es bien interesante cómo la relación entre Kratos y Atreus se convierte en un punto tan focal del juego. Hay que aplaudir realmente a los estudios internos de Sony, porque esto lo hemos visto también con The Last of Us, con Joel y Ellie. Lo vimos también en la serie de Uncharted, con todos los personajes que han seguido a Nathan Drake, y también con Lost Legacy, con Chloe y Nadine, que también ambas tienen una química bien buena. Yo creo que esta experiencia con los estudios internos de Sony ha creado este elemento de interacción entre los personajes bien buena, que realmente no requiere uno estar básicamente llevando el personaje de la mano para ser entretenido o para ser funcional. Lo integran de una manera perfecta. Me gustaría, realmente estoy loco que la gente empiece a jugarlo para poder hablar con personas luego de que lance ahora el 20 de abril, pero Atreus es un excelente personaje que también pues, forma una gran parte de lo que está sucediendo dentro del juego y de la vida de Kratos, que yo creo que es algo que no hemos visto anteriormente, porque sí, en los primeros títulos de la serie pues sí teníamos parte una narrativa bien interesante con Kratos, pero no realmente a nivel personal. Era explorar su tragedia y lo que está sucediendo a su alrededor con la mitología griega del Monte Olimpo. Pero ahora estamos viendo otros aspectos que realmente posicionan a Kratos y a Atreus como los personajes principales de la serie.
de una manera excelente. Además de que hay que recalcar los voice actors, las actuaciones de voz de los actores, la captura de actuación está impresionante. Visualmente, ahora mismo yo creo que este es de los mejores juegos que hay en la industria. O sea que si estás buscando algo para enseñarle a alguien que quizás diga, juegos de video son para niños pequeños, este juego de verdad que demuestra en mil maneras lo impresionante que se puede hacer un juego de video de manera audiovisual. La música, los visuales, todo que es tu medio, todo que son tus alrededores, están hechos con un nivel de detalle tan, tan impresionante que, sinceramente, Santa Mónica Studios, que siempre ha sido un buen estudio, se votó. De verdad que se votaron. Lo que han hecho con God of War es totalmente impresionante a nivel técnico. También para tocar un poquito lo técnico, si tienes el PlayStation 4 Pro, tienes dos opciones. Tienes una opción de rendimiento que básicamente mantiene la resolución en 1080p, en 1920x1080, pero mantiene abierto el frame rate. O sea que puede subir, puede bajar, dependiendo de lo que pueda hacer el PlayStation 4 Pro. En mi opinión, yo creo que la mejor manera, si tienes un televisor 4K con HDR y tienes un PlayStation 4 Pro, yo lo jugué en modo de resolución, que tiene una mejor resolución y básicamente tranca el frame rate a 30 frames por segundo, que es perfecto para este juego. No tienes problema de que suba ni baja en ningún momento. Y realmente el nivel de detalle, los poros de créditos, el sudor. O sea, hay momentos de que él está como jadeando, como respirando rápido y tú lo notas. O sea, como se le mueve la ropa. O sea, es todo. La animación hasta del hacha, de las túnicas de créditos, la fauna que está alrededor. Todo, todo, todo. Tiene un nivel de detalle tan brutal. Incluso los enemigos también, que no quiero hablar muchísimo de eso, pero también los enemigos se animan muy bien. Otros personajes que tú te encuentras, a través de la aventura, también son excelentes personajes. O sea que es un juego bien completo. Y ahora les voy a decir por qué pienso y qué es lo que pienso realmente de God of War, ya que hemos salido de todos estos detalles principales. Bueno, vamos a cerrar este review rapidito diciendo varias cosas. Primero de todo, número uno. God of War, a nivel técnico, a nivel lo que es la música, los visuales, la dirección artística, la narrativa, todos estos aspectos son de los mejores que hay ahora en la industria. El juego está totalmente impresionante. En cuanto a gameplay, la jugabilidad del título, cómo se controla Kratos, cómo se controla todo lo que hay a tu alrededor, cómo tú interactúas con todo lo que hay alrededor del mundo de Kratos, está realmente es ahora mismo el estándar de juegos de acción de tercera persona y también de juegos de mundo abierto de tercera persona, que sí, es un juego de mundo abierto con elementos de RPG y pura acción. La acción está brutal. Esa otra, el combate está impresionante. Todos los momentos de combate son justos, pero suficientemente complejos y estratégicos para tú tener que estar moviéndote y pensar en cualquier momento. Siempre esto ha sido algo que lo hemos visto en la serie God of War, pero mucha gente quizás tenía miedo de que cambiara con el cambio de perspectiva y con el cambio de cámara, que funciona 100% perfecto en este juego. O sea que eso es otro aspecto a punto de God of War. Otra cosa que me gustó, las nuevas mecánicas de control, como cambiaron los botones, obviamente pues es una necesidad para poder controlar la cámara. Brutal también. Y también los elementos de side mission. Esto es un juego masivo. Estamos hablando de que God of War, otros títulos de la serie, quizás el más largo puede haber sido el 3 y te podrías tardar unas 10 a unas 13 horas en terminarlo. Yo he explorado muchísimo, más de 40 horas de juego. Diría que ya llegando más a 50, porque luego de terminar la narrativa, la narrativa principal, he seguido buscando cosas que me faltaban. Y estoy tratando de sacar el trofeo de platino. Obviamente tampoco quiero hablar de los trofeos, pero estoy tratando de hacer eso. O sea que estoy ahora en ese paso de básicamente limpiar el mundo completo. Tengo que decir una cosa. God of War está brutal. Anteriormente, en mi opinión, el mejor juego que había lanzado esta generación era Horizon Zero Dawn, de la gente de Guerrilla Games, de PlayStation también. Pero God of War sinceramente lo sobrepasó. Horizon Zero Dawn es de mis juegos favoritos de todos los tiempos y God of War yo creo que es un juego clásico. Hemos visto las reseñas por ahí de otras personas. Yo tuve la oportunidad de realmente terminar el título completo y en un fin de semana solamente le dediqué casi 30 horas porque es así de adictivo. La acción está suficientemente buena. Todo. O sea, yo no encuentro un elemento de este juego que yo diga, ¿sabes qué? Esto no me gustó. Y me tardé un poquito en hacer esta reseña porque quería
degustar un poquito y pensar un poquito más en todo lo que había sucedido en todas estas horas de juego y no simplemente terminar el juego, estar emocionado y hacer el review. O sea que sí, lo he jugado muchísimo, le he dedicado muchísimo tiempo. El juego de verdad que es una belleza de juego, y si estás buscando algo bueno para jugar o una razón para comprar el PlayStation 4 para aquellos de ustedes que no los tenga, God of War es esa razón. Esto es un juego, hemos visto los 10 de 10 por todos lados. Yo realmente nunca doy puntuaciones como tal, pero si hay un 10 de 10, esto es un 10 de 10. O sea que recuerda que me pueden seguir en todas mis redes sociales, el Giga947. Quiero saber sus comentarios cuando lo jueguen, antes de que lo jueguen y después de que lo jueguen. Y por supuesto, síganme en todo en el canal mío de YouTube para que vean todas las cosas que voy a estar subiendo próximamente. Tengo varias reseñas que vienen por ahí. Y también quiero recalcarles que estoy de lunes a viernes en el despelote de la nueva 94 por la nueva por 94.7 FM. Me puedes escuchar ahí de 5 a 11 de la mañana de lunes a viernes. Estoy los viernes a las 9 y media de la mañana en Ritmo de la Mañana, en Ritmo 96 de la República Dominicana. Este próximo martes, la mayoría de los martes, estoy en el programa Primer Round a las 7 p.m. en Caribbean TV en la República Dominicana. Y los domingos a las 10 de la noche estoy por estos dos cifrenos por Univision. Y por supuesto todos los jueves a las 7 p.m. hora de Puerto Rico estamos en Facebook Live de Yo Soy Un Gamer. Estamos haciendo ahí un live stream. Y este jueves vamos a estar hablando muchísimo. Este jueves ahora 19 de abril, justo antes del lanzamiento. Si es que lo estás viendo antes de que lance el juego, pues vamos a estar hablando mucho del título. Vamos a tener una sorpresa bien grande para todos aquellos que son fanáticos de la serie. O sea que muchas gracias por su follow. Comenten y ya sucede. God of War, de mis juegos favoritos de esta generación.